saludos y sed bienvenidos a mi canal hoy voy a subir para todos vosotros mis suscriptores mis seguidores la guía de los campeones más poderosos en el parche 8.22 en esta guía lo que voy a hacer es nombrar a los campeones que bajo juicio de opinión considero como los más fuertes los más poderosos y con los cuales más fácil ganar una partida de league of legends en el parche 8.22 en concreto voy a nombrar a cinco campeones en cada una de las líneas o roles del juego es decir voy a nombrar cinco top laners cinco mid laners 5 jungles, 5 de cars y 5 soportes que en este parche 8.22 considero que son lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Ahora bien, antes de pasar con la que es sí misma, me gusta repasar lo que ha sido el metagame del parche anterior, el parche 8.21, cuáles han sido los cambios introducidos en el parche 8.22 y hablar, comentar cómo va a evolucionar el metagame de cara al parche 8.22 por los cambios introducidos durante este parche. Pero la dura realidad es que llevamos estancados en el su metagame 5 meses, desde julio, desde el parche 8.16, porque Riot solo ha lanzado parches de mantenimiento con cambios menores desde el parche 8.16, y por lo tanto el juego no ha cambiado mucho. Yo estoy a la espera de que Riot en la pretemporada 2018-2019 se anime a cambiar un poco el juego, se anime a bonificar a los campeones que se encuentran en la caja de los olvidados y que podamos verlos más seguidos en la grieta del invocador. Para aquel que no sepa, la temporada 2017-2018 termina el 12 de noviembre, es decir, en tres días. Con todo esto dicho, creo conveniente comentaros cómo es el metagame del parche 8.16 que se ha mantenido hasta la fecha. Es un metagame principalmente dominado por campeones top lane y mid lane. Una top lane poblada principalmente por tanques y luchadores. Matar a un tanque es muy difícil en el metagame actual. Por lo tanto, intentan llegar a un mid game y a raíz de ahí comienzan a hacer iniciaciones, muchas teamfights, muy difícil de matarlos y son montañas de CC. Si es un top line luchador, intenta ganar rápidamente su duelo en top de uno contra uno, aplastar, fedearse a costa del top line enemigo y a raíz de ahí comenzar a expandir la ventaja al resto de líneas en el juego. Principalmente la mid lane. Los campeones en la mini son principalmente asesinos, lo que buscan es matar rápidamente en su combate de uno contra uno y empiezan a expandir su ventaja al resto de líneas, principalmente invadiendo jungla enemiga y ganqueando lane. Los asesinos en la mini en la actualidad infligen muchísimo daño y son muy difíciles de parar, si se ponen por delante. La jungla también tiene su protagonismo, principalmente una jungla agresiva. ¿Por qué agresiva? Porque las runas tienen incentivos a la agresividad y realmente pueden farmear mucho más que un jungler defensivo. Por lo tanto, se ponen por delante en oro. Los jungles agresivos, además, intentan invadir, esta no es la jungla, esta es mi jungla, y dominar, aplastar al jungler adversario. Y a raíz de ahí comienzan a expandir la ventaja. Principalmente gankeando mid lane, porque un asesino en la jungla y un asesino en la mid lane es el terror de League of Legends en la actualidad. La Bolin vendría a ser la línea más débil. Los Adecarris, ¿cómo decirlos? Para ellos es difícil realizar un duelo contra un topliner tanque. Por el hecho de que no lo van a matar, en la mayoría de los casos y contra un top lane luchador uf, pueden matar a los ADC muy fácilmente y estos tienen que ir con mucho cuidado y en referencia a los asesinos en la mid lane los ADC es simplemente imposible los asesinos ven a los ADC como sus objetivos a matar es deber de los soportes apoyar en todo lo posible a su ADC y la mejor forma de hacerlo actualmente es fedeándolo rápidamente aplastando a la bot lane enemiga si no consigues fedearte empiezas a realizar ganqueos en otras líneas, principalmente en la línea, aportando mucho cc. En definitiva, un metagame muy enfocado en el uno contra uno en todos los roles del juego, con ventaja para la top lane, para la mid lane, luego vendría la jungla y estaría los ad y los soportes un poco rezagados. Ahora bien, si el metagame no ha cambiado en 5 meses lo que se han cambiado es la lista de campeones más potentes. Por el hecho de que el Metagain está tan estable. que los rewards y pequeños buffos que se han realizado sobre distintos campeones en el pasado. se han ido acumulando. y al final, como decirlo, han acabado dominando las distintas líneas y los distintos roles. También ciertas innovaciones que se han producido. Podemos decir que como todo está tan estable se puede innovar de forma segura y estas innovaciones han calado bien, algunas de ellas en League of Legends, en el Metagame, y han subido como la espuma. Con todo esto dicho, pasamos con la guía de los campeones más poderosos en el parche 8.22, que en este caso son los más poderosos más que nunca. Empecemos con la Top Lane. Y el primer campeón a mencionar es Atrox, la espada de los oscuros. ¿Qué ocurre con Atrox? Recibió un reward y se convirtió en el sueño de toda Riven. Simplemente un auténtico monstruo. ¿Qué es lo que desea todo jugador de Riven? Que le des CC a la triple Q. Con Atrox se lo dieron. CC en los tres ataques de la Q de Atrox. El primero es una derribada, el segundo es una ventilación y el tercero es una derribada. Y todos ellos con daño de área. Brutal. Tiene una pasiva que le permite infligir ataques básicos potenciados. Tiene una W con la cual atrapa a los enemigos en un agujero negro. La E es un deslizamiento que aumenta su daño de ataque y su ultimate aumenta su daño de ataque, le permite revivir y provoca un fear de área. En definitiva, es una Riven con más daño y más CC. La única pega es que no tiene el escudo, pero claro, resucita. Menuda pega. Decir que con tantos bonificadores de daño de ataque consigue más daño de ataque que Trindamer con la furia al completo. Una auténtica burrada. El personaje se juega principalmente a early game, se juega a atacar, 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 hacer daño. Se busca aplastar sin ningún tipo de piedad al top enemigo, como si fuera un hardbound cuarto combinado con Riven. Y a raíz de ahí comienza a expandir su ventaja en el resto de líneas roles dentro del juego. Existen dos will para Atrox y una es la will de Atrox al ataque, como coloso, como incluso asesino. La idea es cuchilla negra, calibrador de estera y a raíz de ahí filo fantasmal de Yomo y demás objetos que le den daño de ataque y letalidad. Porque el campeón tiene muchísimo daño de ataque y simplemente con destruir la unidad de los adversarios vas a infligir un daño brutal y puedes acabar con cualquier héroe de un par de golpes. Ahora existe otra will más género luchador, más género of tank con la cuchilla negra, luego el calibrador de Sterak y ya comprar objetos tanky, comprar objetos que aumenten tu armadura, tu resistencia mágica y de esta forma lo que tú estás buscando con el otro que es aprovechar el CC del campeón, es decir, poder golpear continuamente con la triple Q que inflige muchísimo CC a los enemigos, también daño de área, luego continuamente con la ultimate, resucitas y por lo tanto es difícil que te maten. Y de esta forma te conviertes en las pesadillas de las teamfights. Simplemente uno y otro y otro golpe. Y los enemigos tienen que estar pendiente a todo el daño que le estás realizando con el CC y encima a tus aliados. Depende más cómo te haya ido durante el early game. Si te ha ido muy bien un Atrox agresivo es magnífico. Si por el contrario no te ha ido tan bien un Atrox of Tag más género luchador suele ser mejor opción. Ahora, yo te voy a recomendar que siempre compres la cuchilla negra y el creador de Sterak. ¿Por qué? Porque la cuchilla negra te va a permitir romper el medio de los enemigos Y conseguir reducción de enfriamiento Daño de ataque y vida Por lo tanto es todo lo que necesita el campeón Y el creador de Sterak te va a otorgar más daño todavía Recuerda los bufos que tiene atrox en el daño de ataque Más potencia por el creador de Sterak Y además los puntos de vida y el escudo Por lo tanto es más difícil de matarte Y sigue siendo un auténtico monstruo Atrox, la espada de los oscuros Madre mía el reward que le han dado... Pff, peligrosísimo. Siguiente campeón a mencionar, Urgot, la Pesadilla Mecánica. Otro campeón que ha recibido un reward y que está dominando la top lane. Urgot no tiene punto débil. Realmente no tiene... Un punto débil en ningún momento en la partida. Es eficiente en early, en mid-game y en late-game, aunque se suele considerar mucho más eficiente en el mid-game. El campeón nunca se va a quedar sin daño, porque su daño principalmente viene por las piernas escopeta, por su pasiva, y a medida que va subiendo de nivel, las piernas escopeta tienen menos tiempo de reutilización, hasta el punto de que siempre vas a estar disparando con las piernas escopeta. Como el daño de las piernas escopeta es daño directo y daño porcentual, Simplemente nunca te vas a quedar sin daño. Siempre estarás infligiendo daño, daño y daño. El señor Urgot es un campeón de skill. Es un luchador que requiere habilidad. Porque tienes que fijar a los enemigos con sus habilidades para poder hacerles daño con la purga. Necesitas golpearles con la Q o atraparlos con la E. En ese momento estarán fijados y tú con la purga les golpearás. La purga inflige uf, una cantidad de daño brutal. Es un ataque básico tras otro, tras otro, tras otro. En un corto periodo de tiempo y por lo tanto buf Peligrosísimo y además te permite rotar sobre el campeón al que estás purgando e infligirle daño con todas tus piernas escopeta. Un error que cometen muchos Urgot es que siempre están infligiendo daño con sus dos piernas escopetas frontales, pero tienes que intentar infligir daño con todas las piernas escopeta. De esa forma aprovechas todo el daño de Urgot. Y la ultimata del personaje es la mejor ejecución del juego, la más terrible. Hay muertes en League of Legends simplemente aterradoras, pero de Urgot es sin duda la peor. Te lanza el misil, te atrapa. Y como quedes por debajo de ciertos puntos de vida, se pliegan las cadenas, te recoge y te parten dos. Honestamente, brutal. Además, aplicará un fear de área. Por el terror que produce una muerte tan horrible. Con tu ultimote te puedes fedear a priori con facilidad. Siempre que consigas acertar el misil. Si uno consigue muchas kills, tiene dos opciones de build Si consigue muchas, una build muy agresiva, existe el Urgot hypercarry Con la cuchilla negra, el mazo helado y la hoja del rey arruinado Os daréis cuenta de que inflige un daño brutal y existe también Urgot Luchador con la cuchilla negra. Y luego me gusta a mí comprar eh, la Gloria Justiciera. por pues el hecho de que Urgot sale corriendo hacia ti. Y el terror que provoca ver un Urgot con todas sus piernas corriendo hacia ti. Que te va a atrapar con la y te va a matar. Simplemente a muchos jugadores les paraliza. Si no pues vas a comprar la Justiciera, porque estás enfrentado a un personaje de AP, el rostro Espiritual contra magos de bombardeo, la Toplin suele ser muy efectiva. Magos como Rice o Swine. El señor Burgot es práctica, 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 práctica. Mientras más lo juegues, mejor utilizarás a la pesadilla mecánica y más poderoso te volverás. Intenta siempre atrapar a los enemigos con tu combo en top. Q, saltas con la E, utilizas la W, rotas, muchísimo daño, ultimate y acabas muriendo. Si los enemigos en top van a utilizar un sistema de desgaste, es recomendable usar el escudo de la purga para que no puedan desgastarte. Porque recuerda que el W también te otorga un escudo. Madre mía. Siguiente campeón a mencionar: En la top lane. ¿Quién era? Vale. Era el señor Víctor, Heraldo de las máquinas. Víctor ha sido el gran descubrimiento en la top y el motivo de que el heraldo de las máquinas se haya vuelto tan potente es que existe una página de runas con la cleptomanía y el desmaterializador de súbditos con la cual Víctor se hace de oro en la top lane. La idea es maximizar la Q, comprar rápidamente las mejoras del núcleo Edge y de esta forma vas desgastando a los top laners, vas consiguiendo oro con tu Q y además gracias a tu escudo no te pueden desgastar a ti. Te vas enriqueciendo cada vez más, más y más. Con el desmaterializador de súbitos consigues tener la limpieza dobleada que necesitas. Y no necesitas maximizarte la E de primeras. Y luego tienes un combo propio con la W y la ultimate. Por lo que Victor se ha vuelto un personaje muy potente. Consigue mucho oro a priori de forma sencilla. Además los combates en top lane en la actualidad suelen ser largos. Suelen ser largos y con el sistema de desgaste de Victor se hacen más largos todavía. Por lo tanto, oro, oro, oro y más oro. Y si consigues forrarte, realmente te pones muy por delante de los enemigos. Ya sea por combates muy largos que te den los enemigos oro, oro y más oro. O porque consigues fedearte. La Will de Victor es muy fija. Suele comprarse... El núcleo Edge lo mejora, el reloj de arena, el guantarete helado, eh, Relay, Tormento de Liandri y las otras dependiendo de la situación. Y con dicha will, el lado de las máquinas es un pick muy fuerte. Porque con la ultimate va a infligir daño por estallido continuamente, ralentitas con el Relay el tormento del y molestando. Si vienen a por ti, activas el reloj de arena, te haces invulnerable. En definitiva, te conviertes en un grave dolor de cabeza para los enemigos. Y el señor Víctor tiene que ser ganqueado continuamente. Porque a muchos top laners les provoca bastantes problemas. Por ejemplo, a Darius y a Garen los vuelve locos. Simplemente los vuelve locos porque no son capaces de acercarse para golpearle. Y si consiguen golpearle, simplemente el escudo de la Q absorbe todo el daño. Una auténtica pesadilla. Heraldo de las máquinas. Una innovación que ha salido bastante bien. Aún así, recuerda que Víctor no es un personaje tanque. No es un personaje tanque y no va a iniciar. Por lo tanto. Intenta jugar más a la cazada con él. A atrapar a un enemigo, matarlo entre todos los miembros de tu equipo y así provocar un 5 contra 4 ventajoso para tomar Nasor o distintos objetivos. Siguiente campeón a mencionar, Sion. El cono solo muerto. ¿Qué ocurre con Sion? Hay una runa que te permite conseguir puntos de vida cada vez que mueran súbitos cerca de ti. Con la pasiva de Sion puedes conseguir una cantidad de puntos de vida simplemente arrolladora. Yo he llegado a tener una partida 6500 puntos de vida tranquilamente. Una auténtica brutalidad. El personaje es un poco débil en early, se, se le puede vencer, pero tiene el mejor invade del juego, por lo que siempre intentas conseguir una ventaja en base al invade. Si utilizas el Ignite como lo hago yo, yo juego muchísimo a Sion. Intenta invadir, intenta matar rápidamente y si tienes el Ignite puedes pedir ayuda a tu jungler para que te ganque y matar al doble enemigo rápidamente. Y si utilizas el teleport puedes invadir el bufo que no esté defendido por parte de los miembros del equipo enemigo, morirte en dicho bufo y, y con el zombie, con la gloria más allá de la muerte, acabas llevándote. El dicho bufo, luego vuelves a la top lane con el teleport. Y cierto es que vas a perder un nivel en diferencia con el top lane enemigo. Pero la realidad es que lo más probable es que el top laner te hubiera ganado el nivel 1 sin dificultad. Y por lo tanto, consigues molestar a la jungla enemigo. Vas farmeando bajo torre, consigues más puntos de vida. Acabas esperando a que llegue el mid game Y en el mid game ya, si es complicado de matar, porque ya tiene muchísimos puntos de vida. Se utiliza principalmente con una build tanque. Se utiliza con una build full defensa. Compra normalmente el escudo de Balmy y luego objetos ya sea de armadura para parar enemigos de AD. Principalmente comienza con la capa de fuego solar y objetos de AP para parar a magos en top. Principalmente el rostro espiritual. Personaje tanque full y ya sus habilidades se pueden maximizar de distintas formas dependiendo del oponente que te estés enfrentando. La Q inflige muchísimo daño contra enemigos frágiles, la es mejor para desgastar y la W contra tanques es efectiva porque inflige daño por porcentaje de vida. En definitiva, depende de al oponente que te enfrentes y la ultimate te permite tener presencia global. Un motivo por el cual puedes llevar Ignite con Sion en la top line es por su ultimate, simplemente te lanzas a la carrera y vuelves a la top. El coloso no muerto. El último campeón a mencionar en top lane es el señor Jace. El defensor del mañana. ¿Qué ocurre con el señor Jace? Realmente no es que esté fuerte, fuerte, fuerte. Pero el metagame de la top lane le beneficia. Porque en la actualidad los tanques no pueden parar a Jace en el early game. El campeón suele comprar muchísimo daño y letalidad o destrucción de armadura. Por lo tanto, acaba con ellos. Y los duelistas en top realmente tienen que ganar el duelo de la top lane para poder progresar. Si pierden dicho duelo, eh, se quedan por detrás y no pueden levantar la top lane con facilidad. Y como ella es muy potente en early game y además es counter de muchos campeones duelistas en top, pues está bastante potente. Ahora bien, tienes que ganar los primeros compañeros de la partida. Y luego tienes que intentar comprar siempre que sea posible la lágrima de la diosa con la muramana, maramune. Porque el campeón depende mucho de sus habilidades para poder hacer daño y te puedes quedar sin mana muy rápido. Necesitas comprar estos objetos. Decir que te va a lastrar un poco al principio, pero a la larga será beneficioso. Tienes si que también tienen en cuenta con Jace que al ser top lane y mid lane no vas a tener el azul tan seguido. Y como no vas a tener el azul, realmente. Uff, si utilizas un combo de habilidades y la lágrima de la diosa, te quedas sin maná. Y si te quedas sin maná, simplemente eres eh, un héroe que golpea ataque básico. Y se acabó. El señor Jace utiliza siempre una huida agresiva. La era de que podéis utilizar una build luchadora con Jay se acabó. Jay siempre juega con objetos agresivos, mucho daño de ataque, mucha presentación de armadura, a pokear con el bombazo y luego a rematar a los enemigos con un salto hacia el mañana. Y hay que jugarlo al ataque, al ataque, al ataque. Y el problema de no tener un tanque se soluciona a base de pokeo: desgaste, desgaste, desgaste. Normalmente habrá una de en la middling que sabrá aprovecharlo. Repaso a los top laners: Atrox, Jace, Urgot, el señor Víctor y el señorito Sion. Vamos a pasar ahora con uop, los mid laners, que están en la actualidad la mid lane siendo poblada principalmente por asesinos, al ataque y a matar. La primera campeona que hay en la mid lane es Kali, la de Sigilosa. La campeona desde que recibió el reward se ha ido de control. En este parche de hecho la han nerfeado un poco, pero sigue dando la guerra. La idea de jugar a Cali es tener una fase de líneas potente y segura. Te curas con la Q, infliges daño de área, tienes presencia. Jugando con los ataques básicos potenciados vas desgastando al minero enemigo. Y si consigues saltarle de frente y matarle con el combo de la E, salto, Q, utilizo los bonificadores para conseguir ataques básicos adicionales, consigues un daño brutal. Y al final acabas matando al mil enemigo, porque normalmente no va a tener la suficiente como para aguantarte. Si llegas al nivel 6, salto, 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 y se acabó. Ahora tienes que aprender a jugar con la energía, tienes que aprender a jugar con el anillo de Akali para tener los ataques básicos potenciados. Te darás cuenta de que si consigues aprovechar ambos factores a tu favor, vas a poder utilizar las habilidades siempre. Únicamente das el límite de reducción de enfriamiento y no es muy elevado en el caso de Kali. Y podrás matar, matar y matar. Existen distintas will para Kali. La que más se usa es la Kali híbrida con el sale pistola, inflige muchísimo daño. Aún así, he visto también a Kali's de AP. Puramente, a infligir daño mágico por estallido. Y también he llegado a ver incluso a Calis de AD. He llegado a ver a Calis de AD. Eh, cuando el equipo prácticamente es full AP e inflige más daño por pues el camino de la D. Sí, las he llegado a ver. Más raro, pero sí las he visto. Decir que un objeto que suele comprar a Cali es la perdición del linche. El objeto puede parecer un poco extraño porque otorga maná. Pero la dura realidad es que ese bonificador de... con los ataques básicos le viene muy bien Porque ella continuamente va a conseguir ataques básicos potentes al salir del círculo Del anillo Por lo que daño, daño, daño y más daño En tus ataques básicos potenciados Simplemente genial Tienes que saber cuándo saltar y cuándo salir Akali Siguiente campeona a mencionar, Katarina Que es la otra versión de Akali porque es una asesina híbrida en la mid lane, muy peligrosa. Tienes que aprender a jugar con las cuchillas, al igual que requiere práctica, práctica, práctica. Y mientras más la juegues, más poderoso te volverás. Tienes que saber utilizar la E sobre las cuchillas, aprovechar el hecho de que no tienes enfriamiento en la E para desplazarte por el campo de batalla. En la will tienes que saber cuál utilizar. Puedes, puedes optar por una Catarina más híbrida, puedes optar por una Catarina de daño por estallido. Puedes optar por una Catarina contra tanque si quieres comprar el tormento de Liandri. Hay muchas opciones para la cuchilla siniestra. Ahora bien, tienes que saber cuándo entrar, aprovechar el ansia y salir o seguir adelante. Porque cuando tú matas a un personaje por la pasiva de Katarina, el tiempo de enfriamiento de tus habilidades se reduce a cero y puedes volver a utilizar. En ese momento tienes que decidir si sales de la teamfight o continúas atacando. Ya depende de cada jugador y de la habilidad. Por ese motivo, practica, practica, practica a la cuchilla siniestra. Katarina tiene un early game generoso, pero es el late game donde más brilla. Si consigues aprovechar. El, el ansia de Catarina, puf, la sangre llegará al río. Siguiente campeón a mencionar el y LeBlanc. Le ha dado un nerfeo a la W, pero como casi todos los nerfeos de río en la actualidad, no ha sido de mucho. De hecho, también Nerfea era una Victoria en top, pero se sigue utilizando porque es demasiado bueno. Es el problema de tener demasiadas partes de mantenimiento. Que los campeones más potentes perduran, perduran, y perduran a lo largo del tiempo. En el caso de Leblanc, la campeona tiene un game generosísimo. Simplemente con una combinación de Q y W puedes destruir los puntos de vida del oponente muy fácilmente. Cuando llegas a nivel 6, es una auténtica pesadilla. Tienes que saber qué habilidad estás copiando, requiere cierta memoria. Y cuando tú golpeas múltiples veces con las habilidades de Leblanc, buff, y rompes su marca, el daño es brutal. Le hicieron hace mucho tiempo un pequeño reward para que no dependiera tanto de ella, pero si utilizas la marca de Leblanc en tu beneficio, los enemigos no sobreviven. Mucha gente le gusta maximizarse la W con Leblanc, pero yo prefiero la Q. Prefiero la Q porque es la Leblanc clásica de toda la vida, que te ve y te hace trizas. La gente le gusta más iniciarse el W porque farmea mejor en la mid lane, Pero a mí me gusta farmear campeones. No sé si me entendéis. LeBlanc, cuando consigue federarse en la mid lane, tiene que empezar a expandir la ventaja, tiene que empezar a blanquear muchísimo Ball lane, tiene que buscar los objetivos más frágiles del equipo enemigo y matarlos automáticamente, requiere reflejos, requiere velocidad. Y la campeona suele tener problemas cuando empiezan a aparecer los Velo, los velo Hada de la Muerte. De hecho, muchos mid laners cuando los están enfrentando a LeBlanc optan por comprarle dicho objeto muy temprano para que tú no puedas aplicarle el combo de habilidades. Por lo tanto, juega al ataque, juega agresivo, juega a ganar. Y LeBlanc te dará la victoria. Busca una will de mago brutal. Puedes utilizar el Eco de Luden si te gusta más farmear. O el Rabadón si te gusta más daño directo. Puro y duro. Ahora sí, no te olvides comprar algún objeto que te dé maná. Porque quedarte sin maná con un mago suele ser bastante malo. ¿Qué campeón más tenía yo que mencionar en la mid lane? Que no se me olvide. Ah, sí, la señorita Irelia. En la actualidad se está produciendo hasta cierto punto una invasión de algunos campeones de la top lane a la mid lane, principalmente duelistas. La idea es la siguiente: es más fácil hacer un duelo y acabar en el asesinato en la mid lane que en la top lane. Y estos campeones de la top lane duelistas suelen tener mucha movilidad, por lo tanto pueden rotar a el resto de líneas y expandir su ventaja. La campeona que más está beneficiando de esta invasión es Irelia, la cual en un combate en mid... -buff es temible. Tened en cuenta que ella al ser AD no se ve limitada por las habilidades, como si sí le ocurren, a otros Midlaners. Tened en cuenta que tiene una reducción de daño en la W, por lo tanto, puede aguantar el combo del resto de Midlaners con facilidad. Con la Q es un salto, 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 salto. Y se convierte en una pesadilla. Porque acaba las jeteando los súbitos magos. Y es difícil de tarjetear. De golpear con un target. E incluso difícil de golpear con un skillshot. Tiro de habilidad. Y por lo tanto al final ella siempre te acaba saltando, te acaba golpeando con todo y los mid no tienen la defensa suficiente para aguantar a Irelia. Además en la mid lane es más sencillo golpear con la ultimate, tenés en cuenta que en la top lane al ser una línea curva y no recta se puede fallar. En la mid lane no, es muy fácil, utilizas la ultimate, aciertas normalmente, atrapas a los enemigos, les obligas a realizar un duelo uno contra uno contra ti y normalmente van a perder. Porque no aguanta lo suficiente. Ahora bien, con la línea tienes que ser agresiva y muy incisiva. O agresivo y muy incisivo. Porque lo que no te va a gustar es que te puse la línea en contra. Nunca te va a gustar que simplemente te eche la línea encima. Y hay determinados mil laners con el desmaterializador de súbitos que lo pueden hacer. Si estás bajo torre, recuerda que eres melee. Recuerda que no tienes un ataque de rango como tal. Sí, cierto que el W te permite hacer un ataque de rango, pero no es la idea. Y con la era Irelia, cierto es que puedes acertar el stun, el aturdimiento, pero depende mucho de tu habilidad a la hora de acertar. Por lo tanto, practica, practica, practica a la danza de las cuchillas. Si consigues fedearte, empiezas a hacer ramming, empiezas a expandir la ventaja, invades jungla enemiga, vas cazando al jungle enemigo y te conviertes en un horror. Ten en cuenta que Irelia noquea los ataques básicos de los enemigos con su ultimate, y de esta forma los ADC eh, vamos, les vuelves loco. Además de que en la actualidad hay muchos campeones que se basan en el ataque básico para infligir su daño. En referencia a la Will suele comprar eh, la Fuerza de la Trinidad y luego opta por la Hydra para conseguir mucho daño y pusear a priori con facilidad, aunque hay opciones bastante más agresivas. Al ataque, vamos. El último campeón a mencionar que rompe un poco la regla es Lux. La Dama Luminosa. ¿Qué ocurre con Lux? Pues es un pokeo continuo, es un desgaste continuo. Lux a priori contra los asesinos lo tiene fácil porque ellos intentan saltar a Lux, siempre acaban colocándose a Melee, utilizas la Q, siempre los vas a atrapar y de esa forma los vas en seco le puedes infligir daño con la pasiva de Lux, y si puedes aplicarle el combo de Lux, Q, ataque básico, E, estallido, ataque básico, les inflige muchísimo daño, si tienes tu ultimate puedes volarlos en mil pedazos. Lux se juega de forma segura, y además no dependes tanto del roaming con la dama luminosa, porque la ultimate tiene muchísimo rango, puedes acertarla en medio de un combate, y boom, shan, se acabó, los enemigos explotaron. Decir además que Lux abusa mucho del rework que le hicieron a las habilidades para conseguir reducción de enfriamiento cuando matas con la ultimate. Y de esta forma, una y otra vez puedes utilizar la ultimate. Y madre mía, láseres volando por aquí y por allá. Lux además tiene muchísimo CC y ayuda al resto de sus compañeros. Es fácil atrapar a los sermios con Lux. Es fácil jugar desde una posición de seguridad e ir matando a los adversarios. En definitiva, es un pick sencillo, seguro y potente. Y yo te recomiendo jugar en este parche a Lux en la mid lane. Repaso a los campeones de la mid. Lux. Irelia, eh, la señorita Kali, Catalina y Leblan. Y evidentemente Lux se vuelve como mago. No hay mucho más que ver. Eh, Rabadón, bastón del vacío, Eco de Lauden, objeto directamente de maná y Ada, A ah, lanzar un bombardeo de habilidades y que sufran los enemigos. Pasamos ahora con la jungla, la negra jungla. Primer campeón a mencionar en la jungla habría que hablar del caso de Kha'Zix. Se está jugando la jungla muy agresiva, mucho duelo uno contra uno, Kha'Zix tiene el bonificador de daño contra objetivos aislados, su Q es una fuente de daño constante y muy molesta, él puede hacerle duelo a muchos top laners, tanto tanques como duelistas, contra personajes más frágiles activa su sistema de asesinato, matas y puedes volver a saltar con la E, es decir, entras con la E saltando, golpes con la Q, muchísimo daño, matas y sales con la E su ultimate como te da una invisibilidad cuando casi se vuelo invisible consigue ataques básicos potenciados por lo tanto golpe 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 y el personaje es muy potente porque a medida que va avanzando la partida va evolucionando haciéndose más y más poderoso el punto de los campeones del vacío es que como siempre van a crecer, siempre van a aumentar de poder, siempre se jugarán en competitivo. Simplemente se vuelven demasiado poderosos. Yo recuerdo la época del Cáceres en Smith. Y madre mía. ¿Qué era? ¿Qué era? En fin, el sacador del vacío se juega a primero tranquilo. Intenta. Si el jungle enemigo es vulnerable al combate uno contra uno. matarlo. Si puedes, es a priori raro en early game, pero lo puedes conseguir si, si tienes la bastante habilidad. Cacic es un campeón de skill, más y más habilidad, mejor se vuelve el campeón. Y luego busca banquear objetivos que vayan a estar siempre solos. Cacic es muy bueno para campear top, por el hecho de que el top lane enemigo siempre va a estar solo. Quién es el daño que necesita de tu liner para acabar con el enemigo. Y la top line en la actualidad es una línea frágil, en el sentido de que un par de ganqueos desequilibra mucho la balanza a favor de un héroe u otro. Por lo tanto, sacador el vacío. Voy a utilizar, yo prefiero una will de asesino con caciques. a hacer daño, daño y daño. Pero también existe el Cacique wizard ya depende como vosotros lo prefiráis. Normalmente el machete de guerrero, eh, botas, depende de la situación, y luego ya una cuchilla negra, un cargador de Sterak. Puedes optar por el filo fantasmal de Yomu, si quieres acabar con los enemigos, Full Assassin. También puedes optar por eh, el filo oscuro de Darkar, si no me falla la memoria, para salir de invisibilidad y infligir un daño brutal por ataque básico. En definitiva, muy potente Kacix. Siguiente campeón a mencionar Rengar. El duelo de Cacis y Rengar sigue fuerte en la jungla. Rengar es un pick de habilidad, hay que practicar, hay que practicar, hay que practicar para brillar con el acechador orgulloso. La idea de jugar Rengar es fedearte, con los trofeos conseguirás muchos puntos de ataque y a raíz de ahí será muy difícil pararte o matarte. Tienes que aprender a jugar con la furia. Tienes que aprender cómo utilizar el adicional con la Q. Volverte inmune al CC del enemigo con la W. O utilizar la E para atrapar a los enemigos. El salto de Rengar es muy peligroso. Como utiliza la ultimate a un enemigo frágil, puedes saltarlo y matarlo. Tienes que aprender a jugar con los arbustos para tener siempre ataques básicos en salto. Y de esa forma que los enemigos nunca puedan escaparse de tir. En definitiva, con Rengar hay que practicar, practicar. Rengar tiene diversas wheels. Está la will asesino que me gusta mucho, con el filo fantasmal de Jomu, el machete de guerrero de la jungla y ala, asaltar a matar. Puedes comprar hidra con el señor Rengar para que fija daño de área, muy peligroso. este también la will más género bruiser con el cargador de estera, e incluso si una will tanque si te va muy mal. Pero la will tanque no es recomendable en Rengar, simplemente no da tan buenos resultados. Rengar es a la caza, Rengar es a ganar. Siguiente campeón a mencionar en la jungla, la negra jungla. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Ah, es el Warwick, Que es uno de mis fetiches en estos tops. Yo sigo pensando que el es un dios de la jungla. No lo voy a negar. Es que lo menciono en todos los tops. ¿Por qué pienso que es tan bueno? Porque tiene ganqueo en todas las líneas a partir de los niveles más bajos, desde el nivel 2 o del nivel 1 si lo prefieres, con el a sangre. Ahora mismo hay mucha muerte en todas las líneas, es muy fácil entrar en ira y lanzarte por los enemigos tiene curación, por lo que la jungla de Warwick es muy sencilla, tiene su reducción de daño con un fer en la E, tiene su ultimate de supresión, perfecta para gankear, perfecta para los uno contra uno, Y Warwick tiene distintas wheels puedes optar por un Warwick más tanque, más defensivo, a aprovechar el ultimate, puedes optar por un Warwick con muchísima movilidad, con la justiciera, con la coraza del muerto, puedes optar por un Warwick más eh, de daño por ataque básico, porque la ultimate inflige zarpazos que son ataques básicos y por lo tanto puedes utilizar diversos objetos para mejorar el daño de la ulti. En definitiva, hay muchas opciones, pero debes comprar siempre de primer objeto a la Tiamat, porque te va a permitir limpiar la jungla a muchísima velocidad y tener mucha presencia desde los primeros compases de la partida. Algo que me gusta también mucho de Warweight es que te puedes hacer el dragón solo, desde los primeros compases. Simplemente te vas a empezar a curar mucho cuando bajes de la mitad de tus puntos de vida por la pasiva y con la Q no te va a matar el dragón, simplemente no puede. Cuando el dragón baja de determinados puntos de vida, empiezas a golpearle una y otra y otra vez por los ataques básicos y al final consigues el objetivo. Sin muchos problemas, Warwick también me parece un pick maravilloso y me parece de lo mejor que hay en esa temporada. Siguiente campeón a mencionar. Hablemos de la innovación. Hablemos de Talilla en la jungla. ¿Qué ocurre con la tejedora de piedra? Talilla. Simplemente la jungla es brillante, por el hecho de que con la pasiva te vas desplazando por todo el mapa. La tierra yerma, el problema de tu Q se ve siempre solventado, por el hecho de que como te estás continuamente moviendo, nunca te vas a quedar en tierra yerma y puedes usar la Q una y otra y otra vez. Tienes CC con la W, el empujón de tierra, controlas el campo de batalla con la E, tienes muchísimo daño desde el punto de vista de la magia. Y con la ultimate puedes ejercer mucha presión en las líneas. Talilla en la jungla es un pick genial. Simplemente me ha gustado mucho esta innovación, esta idea de utilizar a Talilla en la jungla. Puedes llegar a hundirle la vida a muchos jugadores con ganqueos continuos, no dejarles siquiera respirar. Y la tejedora de piedra se vuelve como mago. Se vuelve como mago, se vuelve a matar. No hay más que hablar. Asesino mágico, como prefiráis. Daño, 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 más daño. La veo mucho con el eco de Lauden. En este sentido. El último campeón a mencionar en la jungla es Graves. Sufrió un pequeño nerfeo con el daño por los ataques básicos, pero poco más. Sigue siendo un monstruo. Graves farmea muchísimo la jungla. Es común que se ponga por delante al avanzar la partida. Tiene mucho daño durante los primeros compases de la partida. Tiene mucho daño durante los primeros compases de la partida. El campeón se juega principalmente invadir, se juega a dominar, se juega también mucho a ganquear las líneas, aunque Graves tiene el problema de que no tiene CC y por lo tanto depende más en el sentido de tener lines más de género asesino, de tener lines género tanque con CC. Graves es muy útil para ganquear mid, simplemente se combina el daño explosivo de ambos. Campeones, el de tu mid laner y el de Graves, y acabáis volando en pedazos al enemigo. A raíz de ahí se fede un asesino y continuamente expandiendo más y más la ventaja. Graves tienes que luchar con el que más ropa siempre, tienes que luchar a matar desde una distancia muy corta porque el daño de Graves es más potente cuando estás a melee contra el objetivo. Decir que Graves tiene también su propio combo con la Q y la Ultimate, Q Ultimate, un montón de daño físico explosivo en un periodo de tiempo muy corto y Graves se juega a ganar. A tomar objetivos, a matar campeones enemigos, se juega a ganar. No tienes que ser tímido con el forajido. Además, la E te va a permitir conseguir auténtico valor, que es una cantidad de puntos de armadura bastante elevada. Por lo tanto, contra campeones AD tienes ventaja a priori, sobre todo en el early game build que utiliza Graves, normalmente una build género luchador, conseguir puntos de vida, daño en ataque, reducción de enfriamiento el objeto de jungla de guerreros luego una cuchilla negra, también guardian angel para no morirte la idea es que Graves pueda aprovechar la defensa que consigue por la E y luego su daño no es buildearlo de forma frágil 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 porque le cambiaron la pasiva para que hiciera más daño con los golpes críticos pero Tampoco es la idea En este sentido se puede comprar la navaja de asalto con Graves Para poder infligir muchísimo daño En el primer ataque básico Repaso a los junglers Graves Talilla. ¿Dónde estás? Warwick Rengar Y Kha'Zix Pasamos ahora con los tiradores Con los ADC's y aquí, en el término del metagame de los tiradores, es inflijo daño, estoy en el meta. No inflijo daño, no estoy en el meta. Yo los campeones que voy a mencionar son el primero Draven, el ejecutor glorioso, a jugarse el todo por el todo. Draven con la pasiva consigue que estás de oro cada vez que mata y por lo tanto consigue ponerse por delante de los asesinos. Ahora mismo los tiradores tienen que ponerse. A como sea de lugar por delante de los asesinos Si quieren infligir daño, si quieren imperar Y por lo tanto Draven al ataque, al ataque, al ataque No hay que ser tímido Hay que practicar mucho Draven Hay que aprender a recoger las hachas Y poder infligir daño adicional con las hachas Una y otra y otra vez Hay que aprenderse el combo de recoger el H y W Utilizas la E para para los asesinos Y con la última te puedes influir en cualquier punto de la partida Draven compra principalmente la sanguinaria Para poder recuperarte por cada golpe De esa forma es muy difícil de gastarte en la botlane Además, contra los asesinos, como te vas curando cada vez que los golpeas, lo tienen difícil para matarte por el daño estallido y ya a raíz de ahí de más objetos que te puedan beneficiar dependiendo de la composición del equipo enemigo. Una composición más tanky, buscas penetración de armadura, una composición más frágil, golpe crítico de forma rápida. Draven es practicar, Draven es matar, conseguir los extras y volverte imparable. League of Draven, en League of Legends. Siguiente campeón a es Ezreal. Recibió un reward o un mini reward mejor dicho. Eh, le cambiaron el W, ya todas las velocidad de ataque con ella, ya marcas a un campeón o torre. Y luego el siguiente ataque básico o golpe de Q le inflige daño adicional. Dependiendo de si es una torre o un campeón enemigo. Con las torres es la Q, no perdón, con los campeones enemigos es la Q. Con las torres es el ataque básico. Ahora, el explorador pródigo. Tiene la composición de runas de cleptomanía. La idea es conseguir muchísimo oro en base a golpear con la Q, hacer efectos de impacto, forrarte en la bot lane y a raíz de ahí expandir ventaja al resto de líneas. Tienes un ultimate global, por lo tanto tienes presencia en todo el mapa. Y Israel se juega principalmente a acertar con la Q. Una y otra y otra vez. La habilidad reduce el tiempo de tus habilidades. Por lo tanto, se reduce el tiempo de sí misma y puedes volver a golpear con la Q sin ningún tipo de problema. Tienes que tener en cuenta lo siguiente con Ezreal. Es la de Carry Universal. Acepta una cantidad de builds impresionantes. Se puede incluso buildar como mago. Por lo tanto, depende mucho del de equipo enemigo. Aunque en la actualidad está bastante de moda utilizarlo con guantaete de hielo y la hoja de río arruinado. Cuanta es de hielo para protegerse de los asesinos, hoja de río para conseguir más protección y poder infligir daño porcentual a los tanques. Está de moda. Aunque también se puede utilizar otros objetos, como por ejemplo la fuerza de la trinidad. O incluso la cuchilla negra, se la he visto a Ezreal. Una auténtica monstruosidad. Y también puedes, si quieres, cargar la mana mune en una mana. Para conseguir toda la mana que necesitas y golpear una y otra vez con la Q de Ezreal. Siguiente campeón a mencionar, Kaisa, la hija del vacío. Salió muy poderosa con la marca del plasma, es daño, daño, daño más daño Kaisa es una de carry de la The game se busca alargar la partida ir evolucionando, porque como todo ser del vacío evoluciona y se vuelve más poderoso al avanzar la partida la campeona es como una avispa continuamente te va haciendo daño con la Q en determinado momento te de salta con el escudo, la velocidad de ataque adicional de la W y empieza a golpearte una y otra y otra vez de la W no, de la E, perdón. La W es el disparo de larga distancia con el cual te aplica el plasma para poder saltarte. Y la siguiente que se juega con una Will de Duelista. Se juega con la Navaja de Asalto, con la Hoja de de Kinshaw. Hasta cierto punto inflige daño híbrido y por lo tanto es difícil de comprar defensa contra ella. Kaisa requiere práctica, es una campeona de skill, tienes que saber cuándo saltar o cuándo quedarte en tierra y ten en cuenta que el ataque no es tuyo. Una Caixa a con un soporte que la bonifique se vuelve un hypercarry dificilísimo de parar, por su movilidad, sus escudos, se hace invisible incluso, es como una Vein. A mí me gusta más Vein, no lo voy a negar, pero Caixa a en este meta tiene su punto. Siguiente campeona menciona a Lucian. Lucian se juega principalmente a ganar el early game, se juega a aprovechar la pasividad de doble disparo, a descargar tus habilidades contra los enemigos, a infligir daño, daño, daño y más daño y acabar con ellos en duro uno contra uno. Es el único AD carry que le puede hacer duelo a top laners y mid laners de forma efectiva. Por lo tanto es un pick muy codiciado. Con Lucian normalmente se compra la hoja del rey arruinado de primeras pero no siempre. Porque tenéis que, saber dar... tenéis que saber ver cuando el equipo enemigo se puede morir rápidamente con la hoja del río arruinado Y cuando no Porque la hoja del río arruinado se utiliza para que Lucian inflija daño porcentual con la pasiva de doble disparo Y si te conviene más una build de daño de burst Realmente puedes hacer muchísimo daño A mí siempre me ha gustado el Lucian con fuerza de la trinidad Y siempre me gustará Fue el Lucian original y por lo tanto yo... Te recomiendo que compréis ese objeto contra enemigos más frágiles, porque con la hoja del rey arruinado podéis tardar un poco en matarlos y pueden darle la vuelta a la tortilla. Al final siempre tenéis que comprar la hoja del rey arruinado, pero no tiene por qué ser siempre de primeras. En ocasiones Lucian se compra la cuchilla negra para romper armaduras y, aunque es más raro de ver, también podéis utilizarlo con el segador de esencias para que recupere maná y pueda lanzar sus habilidades una y otra vez. La Navaja de Asalto también es una buena opción para Lucian, porque es muy potente en duelo uno contra uno. Siguiente y último campeón a mencionar: en la Bold lane, como de Carry, Sivir, la señora de la batalla. ¿Cuál es la idea de Sivir? Se utiliza con una will de limpieza oleadas, con el Segador de esencia, y, la, y el puñal de static. También se puede utilizar con una build de navajada de asalto a infligir impactos críticos, pero me gusta más una build de limpieza de oleadas, porque tú puedes utilizar la runa del especializador de súbitos para mejorar tu daño contra súbitos y hacer el efecto tortuga. Es muy difícil asalir una Sibir que tiene el desmaterializador de súbitos cargado, con todo su daño de área, eh, muy 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 complicado, puedes parar a los enemigos en seco, además si vivir en una pelea es daño de área, daño de área, daño de área, tienes el escudo que impide que los asesinos te marquen y te maten con facilidad y tienes el ultimate que ahora mismo le beneficia a todo el mundo, te beneficia a los jugadores agresivos para perseguir y cazar, les beneficia a los asesinos para matar a los enemigos sin ningún tipo de piedad que no se puedan escapar, le beneficia a los top 10 tanque para poder iniciar, le beneficia a los top 10 duelistas porque todos son muy agresivos si y buscan ganar y por lo tanto les es más sencillo atrapar a los enemigos. Sivir es una de carry más enfocado en la utilidad, pero muy efectivo y además es más sencilla que otros de carries que requieren muchas prácticas, eh, muchos reflejos, etcétera, etcétera, etcétera. Repaso a los de carries: Draven, Ezreal, Kai'Sa, Lucian y Sivir. Vamos a pasar ahora con los soportes. Y el primero a mencionar es el señor Brown, el corazón de Fraser, que no está potente potente, porque la realidad es que Brown suele ser más efectivo cuando se está enfrentando a muchos campeones a distancia, porque con el escudo, con la E para sus ataques. Pero la dura realidad es que la mayoría de ellos en la actualidad en League of Legends eh, son de daño por ataque básico y la base de Brown les otorga un aturdimiento. Muchos series actualmente en League of Legends no tienen mucho CC y Brown les otorga dicho CC Y por lo tanto el corazón de Freyo se convierte en un pick bastante potente Brown brilla por este motivo y de hecho se juega mucho en competitivo Porque como puedes otorgar CC a todos los campeones de ataque básico, perfecto y realmente como tú debes utilizarlo no es maximizando la r e segunda sino la w de esta forma consigues aumentar los puntos de resistencia mágica de un aliado y en la actualidad por la reducción de daño que se consigue con los puntos de resistencia mágica le haces bastante difícil de matar e incluso a ti mismo puedes utilizar la w sobre ti mismo para hacerte prácticamente in 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 inamovible y convertirte en un tanque bot bastante duro. La última se puede utilizar para pegar a los enemigos, para combos de para cazada. Tiene muchos usos. Y Brown es cuestión de coordinarte con el AD de Porque ninguna de Carry del juego va a ver mal tener a Brown como compañero. Siguiente personaje de soporte a mencionar: el señor 3. 3 es otro campeón de habilidad. Práctica, práctica, práctica. Podéis hacer cosas increíbles con 3 por ejemplo dejas la linterna utilizas la Q saltas sobre un súbito campeón enemigo y luego tu compañero recoge la interna y saltará junto a ti de esa forma puedes atrapar a todo el mundo puedes utilizar la interna para ayudar a escapar a los enemigos puedes utilizarla para engañar a los adversarios y que crean que tienes a un enemigo detrás de ti para que corran de ti puedes utilizar la interna para tener visión es una interna alumbra allá donde esté Puedes utilizar la E para cortar saltos y para resfriar a los enemigos. Práctica, práctica, práctica. 3 se utiliza para proteger a los Carry se utiliza para ayudar a los asesinos a cazar. Y con el ultimate puede controlar zonas. Un problema que tienen algunos asesinos es que no pueden controlar zonas. Y por lo tanto, el ultimate de 3 es muy útil en estos aspectos. Utilizar el calcero implacable requiere una y otra y otra partida para volverte imparable. Un momento. <coughs> Ay, mucho tiempo hablando, necesitaba estornudar. Siguiente campeón. El señor Cilean, el guardián del tiempo. ¿Cuál es la ventaja de Cilean? Muchos asesinos, muchos campeones agresivos, mucho a matar. Venga, utilizo el ultimate. Cruzo los dedos. Soy invulnerable. Si me atacas, lo estudiaré, volveré a la vida. Y una ronda más. Cilean además es muy útil, de cara a utilizar el combo de las bombas. Inflige muchísimo daño en el early game, por lo tanto es un pick bastante agresivo. También puedes atrapar a los enemigos con la E o puedes mejorar la velocidad de movimiento de los aliados. Los aumentos de velocidad de movimiento en la actualidad son muy cotizados porque muchos campeones los aprovechan fantásticamente. Y por lo tanto la utilidad de Cilean es indiscutible. Cilean se juega a ganar bot, Cilean se juega a ser agresivo, Cilean se juega a boom, boom, boom. ¿Atrapa a un aliado? Uy, desultimate. ultimate? No problema. La build del señor en Cilean... Es una will más de mago por la cual tú intentas hacer muchísimo daño con las Qs. Ahora bien, el tiempo embotellado es muy útil para conseguir ventaja de experiencia y ponerte por delante a, contra tus enemigos. Se me han olvidado las will de 3 de Brown. 3 utiliza una will más de utilidad. Ya he venido de la situación, Les he visto los he visto con la justicia, los he visto con medallones de hierro. O también los he visto incluso a bonificar un poco más aliados con... El otro objeto, no me acuerdo cómo se llamaba, se mejora a partir de la protección de la legión y da una huila ralentizante alrededor de 3, muy útil. Y también permite enlazarte con un aliado para que fija más daño. El Sierro es algo parecido en este sentido. Utilizas una huila a proteger a los aliados con el, la promesa del caballero, con... El mediano se ve de hierro y demás objetos para que tus aliados consigan más defensa. Y luego, ya una will más tanque con pasajero de randuin Creo que los ha de Carris se han hecho todas las wills. Y continuamos con los soportes. Siguiente campo para mencionar: blitzcrank Muchos asesinos, muchos personajes muy frágiles La Q de Blizzard es una maravilla Atrapas a alguien y morirá Blizzard se juega a acertar con la Q A aplicar la cadena CC Y dejar a un enemigo noqueado y en el piso El gran golem de vapor es un pick muy útil El gran golem de vapor se le aplica siempre a la regla de un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y por lo tanto tú debes saber siempre a quién estás rapando Atrapar a una morgana es la muerte Atrapar a una mumu es la muerte Atrapa siempre al objetivo adecuado. Normalmente los icaris que sean grapados por la Q de Blitzcrank morirán automáticamente. Y para ellos es una auténtica pesadilla. Blitzcrank además, es un campeón mucho de, de Roaming. Porque con el aumento del movimiento de la W continuamente está ganqueando la Middle teniendo presencia en todas las líneas. Y Blitzcrank se juega a ganar. Build del gran golem de vapor. Normalmente lo justiciera. Si quieres jugar agresivo, un cuatadete de hielo. Ya a raíz de ahí depende también si el equipo necesita defensa adicional, yo compro mucho el Solari con el Blitzcrank y realmente ya depende de la situación. Tienes que saber adaptarte al equipo enemigo, pero normalmente Gloria Justiciera suele ser objeto indispensable. Siguiente y último campanario a mencionar como soporte, Leona. Ahora mismo, por el aumento de armadura y resistencia mágica que tiene el W, es dificilísima de matar. Reducción de daño, muy potente. Es una cadena de cc andante. Tiene unos tiempos de enfriamiento bajos, por lo que puedes golpear una y otra vez con las habilidades de Leona. Su ultimate es Flash, que le sacas al aposentario, o si no, lo cazas y lo acabas matando. Y Leona se juega a ganar. Recuerda que con la pasiva de Leona, los aliados, cada vez que rompan las marcas de la, del destello solar infligirán daño a los enemigos y Leona se juega al Early Game, se juega a ganar. Leona se juega a grapar una y otra vez a los enemigos con la E, a posicionarte cerca de ellos, a aplicar la cadena de CC y a matarlos con la ayuda de la de Carry. Fedearte con Leona es sencillo, fedear a tu de Carry también es sencillo y Leona en el momento que consigue ponerse por delante a expandir ventaja, a buscar combos, a ser agresivo y iniciar un combate una y otra y otra vez. Leona utiliza siempre una build de cazada, una will con, con las botas de movilidad, con lo que justiciera, a veces usa Solari, a veces utiliza las cuantas de hielo, eh, a cazar, a atrapar a los enemigos y no dejar que se te escapen. Junto a de Carry serás una auténtica pesadilla. Repaso los soportes, Leona, Blitzcrank, Cilean 3 y Brown. Esto ha sido todo por los campeones más poderosos en el parche 8.22 Este es el meta actual a la espera de que Riot lo cambie Para beneficiar un poco más a otros héroes, heroínas de League of Legends Y realmente hay poco más que decir Esperemos que la pretemporada agite un poco el juego Hay héroes que no se ven en la gueta del invocador Porque no tiene sentido utilizarlos, están muy débiles Y Riot debería pensar más en... Ayudar al juego. Últimamente, tanta estabilidad, ¿cómo decirlo? Se hace un poco aburrido porque acabas siempre utilizando los mismos campeones una y otra y otra vez. No te complicas la vida, acabas viendo siempre los mismos tipos de partida y se echan de menos otros héroes. También algunos campeones ya deberían recibir su reward. Yo creo que ha habido héroes con un estado peor que el de Atrox, por ejemplo Bran o Phil Stips. Y en fin, nada más que decir en esta guía Like si os gusta, suscribiros para seguir al tanto De más guías y contenido de League of Legends Si os gusta mi canal y mis videos, compartir con vuestros amigos Con los vecinos para que ya pueda seguir creciendo en este mundo de YouTube, si queréis estar en contacto conmigo Seguidme en mis redes sociales, link en la descripción del video Facebook, Twitter, la que prefiráis. y si os ha ayudado este vídeo Podéis donarme algo de dinero, link de donaciones En la descripción del video, las cuentas del canal Siguen en números rojos, y yo agradecería que Mi esfuerzo se viera recompensado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos hasta la próxima, chao chao Hola